Seguimos en Sin Filtro SF Transurbano. Transurbano, le era la propuesta para una solución del transporte público, para terminar con aquellos buses rojos en malas condiciones. Se hablaba que iba a superar incluso al Transmetro, porque hay que reconocerlo, en lo que cabe el Transmetro ha sido eficiente. También tiene un subsidiado también de 100 subsidiado. Millones de quetzales, pero si comparamos al Transmetro con el Transurbano, los dos subsidiados, al menos el Transmetro, no sé, ha sido mejor gestionado que el Transurbano, porque donde se vea, los usuarios están más contentos. Así es, hay seguridad. No existen estos líos terribles entre el Estado, las empresas que lo operan, reclamos. Son 35 millones al mes, son 35 millones al año. Esto del Transurbano está horrorosamente mal hecho. O sea, de todas las maneras técnicas, de transparencia, es un desastre de gestión pública de primera magnitud. Hay que sacar a estas pequeñas empresitas del un servicio que no han podido prestar. No, mira, yo creo que uno tiene que pensar en soluciones. Y yo creo que la primera solución es totalmente dejar en libertad las rutas. Porque aquí... ¿qué tal? Y me dicen, eso no ha pasado en ningún lado del mundo. Pasó en Xela. En Quetzaltenango era tal el problema con unas cafeteras viejas, ¿verdad? Que no usaban combustible, yo creo que leña usaban por la cantidad de humo. Que entonces, y las calles tan pequeñas y la demanda creciente, que llegó un punto en que liberaron. ¿Y saben qué fue lo que pasó en Quetzaltenango? ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la zona 18? Que empezó a surgir un mercado de micros, así se les llama en Xela, y eso lo pueden explicar muy bien los de Xela, de microbuses, ¿verdad? Y empezaron otras formas de transporte más rápido, más eficiente, mejor, digamos, mejor calidad. Eso sí, subió un poco de precio, pero entró tanta competencia que el precio no subió drásticamente. Entonces, cuando me dicen eso, no ha sucedido en ningún lado. Sí, ya pasó en Xela y miremos el caso de Xela. Y Xela es un buen ejemplo que podemos tomar. Esa es una de las... Porque cuando tenés el monopolio de las rutas, cuando tenés subsidiado el combustible, aparte recibís dinero del Estado, aparte no pagar los impuestos que tienes que pagar, eso no es empresa, disculpa, pero ese es, el de este no puso nada al final. Hasta los buses tienen un crédito especial para comprarlos. Y cuando el crédito no funciona, ¿qué pasa? Se lo pasan a gobierno central. Ya, y es momento de romper esos tabús en el tema del precio del pasaje, ¿no? Al guatemalteco le cuesta discutir el precio del pasaje. No hemos hablado de más allá de ese quetzal. Obviamente, si por un quetzal se tuviese un servicio de calidad, pero muchos guatemaltecos están pagando, ya lo decíamos, ¿no? 2, 3, hasta 5 quetzales en algunos horarios, con un servicio de mala calidad y peligroso para los guatemaltecos. ¿Cómo ver una salida alterna a este subsidio que no está dando ningún resultado? Esa si sí no es sacando a los empresarios esa de la jugada. Esa sí está complicada, esa que la responda Estuardo. O sea, claro, entrarle a un tema, o sea, mientras no tengamos el grado de coordinación política que creo que requiere esto y el grado de solución entre las partes que están involucradas, las unidades políticas, es decir, las municipalidades que están en el área metropolitana y que haya... Si quieren, a lo mejor en coordinación con alguna entidad de gobierno, pero aquí hay una mejor planificación de las rutas, mejor datos sobre dónde está la población, cuáles son la cantidad de traslados y ese tipo de cosas. Si no existe eso y no existe el músculo político para reformar el sistema, hacerlo más público, hacerlo más privado, no lo sé. El músculo político en este momento pareciera que lo tienen los transportistas, siempre ganan las partidas, siempre ganan el subsidio, incluso las peleas de exigir el subsidio. Pues sí, pero por la debilidad del acuerdo en sí mismo y precisamente porque tienen que meterse a compensar un problema de descoordinación política que existe. Si hubiese una mancomunidad que funcionase, hubiese un distrito metropolitano que funcionase, creo que esto no se daría. No tendría que entrar el Estado central y encima entra con las prácticas más marufiosas de toda la vida a operar con esta clase de empresas que lo hacen desde la oscuridad. Pero la solución, como siempre, es política. No sé si es tanto técnica como política. Como parar el negocio. Algunos seguidores de redes sociales nos dicen, ¿por qué no se pone otro sistema de transporte público eficiente, que no sean ya estos buses que ocupan las calles, que contaminan? Quisieran ver otros servicios, no sé, ampliados hacia otros sectores. Todo eso cuesta.
Todo eso cuesta dinero. Pero fíjate que la decisión de liberar rutas no tiene precio. No le cuesta a nadie. Y la garantía de que estos mismos empresarios no coopten con otras empresitas pequeñas. De plano se van a querer meter, pero si liberar rutas van a entrar otros. Es que también no hay posibilidad de entrada. En ese momento este nadie entra. Este es un monopolio. Uh-huh. Ese es el segundo problema que tenemos. Quebrar el monopolio, vas a ver. Es como el problema del Lix. El Lix en realidad no hay que privatizarlo. Solo hay que dejar que el afiliado Lix tenga más opciones. Y vamos a ver si no truena el Lix. Bueno, aquí algunos tuitores están hablando de Uber, por ejemplo. La entrada de Uber y las modalidades de ocupar espacio. Que va a ser que yo, no sé, adelanto. Excelente solución. Adelanto que habrá problemas con algunos sectores que se van a ver. Pero no, pero digamos, pero, este y es normal, no es que Uber sea malo. No, Uber no se está diciendo. Incluso Uber es una iniciativa. Los que en otros países hemos usado Uber, vemos que es, pero por mucho mejor, ¿verdad? De hecho, tan bueno que China. Que China hizo su propio Uber y es impresionante. Son 200 de millones de usos de ese sistema que tienen los chinos. De hecho, a tal punto que la operación Uber la vendieron a esa empresa a esa empresa en China. Pero Uber es una buena, excelente solución. Además, baja costos. Mira, han salido soluciones de mercado que no hemos visto. Por ejemplo, hay motoristas en las paradas. ¿Verdad que hay motoristas en las paradas que ofrecen el servicio de taxi? Mototaxi. O sea, uno se monta y lo llevan de punto A a punto B, ¿verdad? Y tienen hasta un casco y lo llevan de punto A a punto B. Hay otras soluciones como taxis colectivos. O sea, el mercado está dando soluciones. El problema está la rigidez de las rutas que nadie puede, y el monopolio, pues nadie puede entrar. Sí. Y un tercer problema, y esto va a venir en los casos de corrupción, que contrataron una empresa de seguridad para este transurbano y la empresa de seguridad, y es uno de los casos, ¿verdad? Mandaba 150, seguridad privada, 150 o 200, pero cobraba 600 agentes. Ese es otro caso de corrupción que va a venir. Bueno, para cerrar. Por cierto, se va el tiempo y no hemos hablado del señor que está en esa foto, que es Álvaro Colom. Álvaro Colom, que va a salir golpeado. Si yo creo que sí, está clarísimo que están interviniendo SIGA. Y están obviamente buscando algo, y él es el que firmó, no fue Sandra Torres, él es el que firmó. Entonces, al final, me parece que Álvaro Colom, hay bastantes indicios que dicen que nos señalan que seguramente lo vaya a pasar mal en los próximos días. Y mucha gente de la UNE también. Y hay muchas personas que se pueden ver afectadas, algunas en el Congreso de la República. Pero hay ciertos estados etílicos que en el cual ya mal o bien ya no importa, ¿verdad? Bueno, ya no pudimos discutirlo, pero bueno, lo decíamos. ¿Quién, los estados etílicos o Colom? Esa última parte mejor que no. Lo de la orden de captura internacional de Alba Lorenzana. Entonces, bueno, quedamos para mañana. Seguimos hablando de monopolios y cómo terminarlos. Y abrirlos a otras opciones, ¿verdad? Muchísimas gracias, Estardo, Daniel, por esta reflexión del transurbano. Y a usted muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. De las conclusiones las saca usted. Feliz noche, nos vemos mañana.